Bienvenidos a la escuelita del tío Alex. El día de hoy aprenderemos a ser un caballero, canijillos. Si usted es un vulgarcito cualquiera que se la pasa agarrándole la pompi a la vecina, o escupiendo en la calle, o haciendo cualquier majadería, no se preocupe más, sea usted bienvenido a las clases de caballeruduría con Alex Aguilar. Punto número uno. Un caballero siempre apaga el celular cuando entra a alguna conferencia, clase, reunión, ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si vas a entrar a algún lugar, apaga el maldito teléfono porque es bien incómodo que estés en donde estés. Apaga el celular, canijo, ¿no? Y en plena obra de teatro así todos esperando el momento más épico y... O tratando de tomar fotos, ¿no? A los actores. Yo estuve en el Rey León, ¿eh? Yo estuve en el Rey León. Hachuntag, estuve en el Rey León, ¿no? Y todos, cállense ustedes, muertos de hambre, ¿no? O sea, yo puedo pagar esta hora cuantas veces que no es cierto, te ganaste los boletos. Pero ellos no lo saben, Ramona, no digas nada. Un caballero siempre apaga el celular a donde quiera que entre. Punto número 2. Si a un caballero le rechazan su tarjeta como forma de pago en un restaurante, no se pone agresivo, no se pone loco así de, ¿qué te pasa, gato? ¡Vuélvela a pasar, brother! ¿Tú no sabes quién soy yo? Soy Iguarwengoitia de los Iguarwengoitia de los Iguarwengoitia. O sea, de los meros, meros Iguarwengoitia de la Iguarwengoitiería. O sea, ¡vuelve a pasar la tarjeta, gato! Pues ¿con quién crees que hablas, brother? No. No arman escándalo los caballeros, es, no pasa la tarjeta, no te preocupes, me echo a correr y se acabó, ¿no? Pero no andas armando escándalos, o sea, es a lo que vamos. Punto número 3. Anótalo muy bien. Un caballero siempre paga sus deudas de honor y deudas de juego. Así de fácil, muchachos, si ustedes se comprometieron a algo, lo cumplen. Punto, se acabó, ya. A ver, que la Chivas América y apostamos la cabellera y que pierde la América. ¡Ay, no! Pero yo no me lo voy a cortar. ¡No! Discúlpame, pero perdóname. ¡No! ¡No! Las deudas de juego se pagan. Si tú apostaste en el póker y perdiste, se paga. En Las Vegas te rebanan 3 dedos por no hacerlo, brother. Así que se paga. Si tú apostaste en las retas de play, se paga. Si tú apostaste a tu amor, se paga. No, no es cierto, no, eso nunca lo apuesto, ¿no? Pero bueno, deudas de juego siempre se pagan. Y deudas de honor, mucho más se pagan. Punto número 4. Cuando llegas tarde al cine o al teatro, esperas el momento exacto para entrar, el momento oportuno. No andas por ahí, con permiso, a ver un lado. ¡Ah, no va a chillar! ¡Ahí está el Iron Man! ¡Con permiso! ¡Oh, ya voy! Pues es que dile al gordo que quite las patas, hombre. Es incomodísimo que tú llegaste temprano al cine, estás viendo ahí tu peliculita, así bien a gusto, y de repente, ¡comper! Y van pasando 33 de familia y tú así de, es neta. O sea, del otro lado nada más eran 2 butacas y estaban sus 33 lugares. Pero no, se tienen que meter del lado donde hay más gente para ir parando a todos, para ir interrumpiendo a todos, tapando la película a todos y reclamando todavía así. Digo, ¡oh, aquí quita las patas, gordo! ¡No me dejas pasar! No, un caballero no hace eso. Discúlpenme, pero perdónenme, muchachos. Un caballero sabe comportarse y dice... Se acabó la escena, vámonos, entro de volada. Así es, y tratando de hacer el menos ruido posible y estorbar lo menos posible y de estar tropezándose lo menos posible. Punto número 5. Un caballero, si no sabe idiomas, no trata de aparentar que lo sabe. No es. Oh, right, yes, very well. ¿Cómo se llama? Así es que yo hablo. O sea, clásico así de. Ay, gordo, ¿qué dijo ahí? Es que no lo entendí. Ah, él dijo que le gustaba el olor a fresas. Pero si estaban hablando de la bomba nuclear. Sí, pero es que le iban a poner olor a fresas a la bomba nuclear. Ay, Rosa Isela, de veras que no sabes nada, ¿eh? Ay, todo te tengo que estar diciendo. Ay, perdón, es que no sabía. No, pues ya lo sabes, ahora háblame en English, speak English, porque yo hablo mucho English, speak English. Bueno, no trata de demostrar que sabe otro idioma. Y punto número 6, un caballero
sabe decir frases como por favor, gracias, no sé, no he leído ese libro, yo no conozco a ese autor, no he visto esa película, y no anda diciendo, ah, claro que sí, me escupo a mí mismo, claro que la vi, cómo no, era porno, ¿no? No, no era porno, ah, no, pues por eso yo decía, ¿no? O sea, no, no anda aparentando cosas que no es, básicamente, eso es un caballero, no anda aparentando cosas que no son, así de simple, así de sencillo. Y punto número 7, ya este es como nada más un plusecito, un extra. Un caballero acepta una disculpa y sabe ofrecerla cuando es necesario. Así de fácil. Reconozco mis errores. Discúlpame. Perdóname. Jacinta Yatsiri. De verdad no lo vuelvo a regar de esta manera. O sea, de verdad no vuelvo a serte infiel en tus sueños. De verdad. O sea, no me vuelvo a meter en tus sueños y ser infiel en tus sueños. O sea, ya sé que no dependía de mí, pero no lo vuelvo a hacer de todas maneras. O sea, no tiene temor a disculparse y también sabe aceptar una disculpa. Así que sobrevivientes, si recuerden que esto no es chorizo, esto es Planeta de Planeta.